Hola, ¿qué tal? Soy Delson Dani Morales. El tema de hoy es Enciendan la luz. Hasta hace algunos años, en los sectores rurales, no había alumbrado público. Para iluminar las casas en las noches se requería del uso de velas. Para quienes íbamos de la ciudad a visitar a nuestros parientes que habitaban en el campo, nos era difícil adaptarnos a esas circunstancias. Por fortuna, en la mayoría de esos lugares lejanos a las grandes urbes, hoy cuentan con redes eléctricas o con sistemas de paneles solares que producen luz. ¡Qué maravilla no andar a oscuras! A propósito, la luz es tan vital que el Señor Jesucristo calificó a sus discípulos como la luz del mundo. Leámoslo en Mateo 5, 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿En qué sentido Jesús, el Señor, indicó que sus discípulos eran la luz del mundo? No se refería a que ellos eran los generadores de su propia luz, sino que, por ser hijos de Dios, tendrían que mostrar a su prójimo quién es la luz. Es algo así como lo hace la luna, refleja la luz del sol. Otro ejemplo aclaratorio lo encontramos en Juan el Bautista. Jesús, refiriéndose a él, dijo: Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Jesús dijo de sí mismo: Yo soy la luz del mundo. Con esto en mente, ser la luz del mundo significa vivir la vida de Cristo. Es mostrar con nuestros actos que Dios gobierna en nuestro ser. No se trata de asumir conductas morales externas, pues muchos, sin ser hijos de Dios, sin temerle a Él, sin reconocer su señorío y divinidad, tienen comportamientos ejemplares, son buenas personas. Los hijos de Dios somos la luz del mundo. Es nuestro deber no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas. ¿Y cómo se reprende? Verbalmente, con la palabra de Dios, anunciando a Cristo como Salvador y señalando lo que es pecaminoso, pero también siendo puros en todas las áreas de nuestro actuar diario. Cuando somos luz en este mundo, quienes nos vean alabarán al Padre que está en el cielo. Conozca más de la Biblia. Escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. WhatsApp +57 311 830 41 62. Hasta la próxima.